de repente todo concuerda, todo está en su sitio, formo parte de este lugar. Que Somiedo sea parque natural ya desde el 88, empezó a llegar turismo, un turismo además en general muy respetuoso. Gente venida de todas partes del mundo me está diciendo que vivo en un sitio que a mí me gusta y me encanta, pero yo no sabía que era tan maravilloso para los demás también. El mayor regalo de mi infancia fue aprender a ser feliz con muy poco. No, y en la vida de transhumante, como tenían al final que moverse con todo, pues tampoco te daba lugar a acumular mucho. Podemos hacer la mochila rápido y escapar a otro sitio en 5 minutos. A mí la mayor marca que tengo, la primera y la mayor, fue el colegio. Empezar el colegio destruyó, que es muy triste, pero destruyó mi esencia. Yo creo que en toda mi vida de estudiante yo no dije a nadie que yo era transhumante. O sea, a mí no me faltaba de nada, y donde vi que era diferente y no quería ser diferente fue cuando empecé el colegio. Ese rechazo de la iglesia, por un lado, de la gente de los pueblos de invierno, por otro. Y tapando tu procedencia, no solo en el colegio, sino ya en el instituto, y cada vez más difícil. Eso fue muy duro. ¿Quién aquí qué? ¿Dónde vas? Al Macandira. Sientes el dolor del abandono, la tristeza que siento, por ejemplo, de ver cómo se caen esos teitos, que para mí, no sé, son otra parte más de ese miedo. La importancia que tiene la gente, que es en lo que yo más énfasis hago, en que la importancia de los ganaderos en este monte y en esta tierra, tanta como todo lo demás, es que no sobra nada. Representaba todo lo malo, el lobo. Entonces, cuando te crías con eso y te lo inculcan a fuego, empecé también a empatizar con el lobo y a imaginarme esa loba con los cachorrinos buscando alimento para llevárselo, que es el mismo sentimiento que puedo tener con mis perros o con los animales domésticos. Y me parece lo más fascinante hoy por hoy de los bichos que tenemos en Somiedo. Me siento a veces como en tierra de nadie, con el tema del lobo. Ese equilibrio tienes que... no es todo ganar. Y en esa búsqueda de ese equilibrio pues no encuentro demasiados compañeros, ni en el lado de los ecologistas ni de los ganaderos. Cada vez que te asomas a la ventana ya puedes recibir una sorpresa diferente. Ver un zorro por ahí oteando alrededor o... no sé. Es el lobo, y aprovecho todo este medio y lo que antes llamábamos alimañas para... es mi manera de vivir ahora, mostrando lo que antes era considerado alimañas, y para mí ahora es mi tesoro. Los osos o lobos forman parte de... convierten a Somiedo y lo hacen más mágico. Si otra vez vuelve a estar a punto de desaparecer y llega a desaparecer el oso, para mí
estos montes no serían lo mismo. Realmente que yo puedo transmitir el sentimiento de haberme criado aquí. Es como si tú te metieras en la piel del oso e intentaras ver qué harías si fueras un oso, y ahí es donde yo te voy a buscar. Esos momentos, ese nerviosismo, el buscarlo sobre un cerezo que estará comiendo o pastando en una canal. Trabajar en un sitio como Somiedo, que ya te ofrece todo. Somos naturaleza, somos campo. Y más ese sentimiento, yo sí siento que pertenezco, que me considero parte de este sitio.